un salario mínimo de 1.000.000 de pesos para el 2021, o sea, el aumento del 14%, es una cifra más que justa para el profesor y vicepresidente de ACISAP, Hernando Tovar. De acuerdo con el catedrático, el gobierno nacional debe estudiar la posibilidad, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año de muchos retos a nivel económico por causa del COVID-19. En época de pandemia, los empresarios no deben estar pensando en cuánto van a gastar para contratar a más trabajadores, sino en cómo vincular más mano de obra de trabajo de calidad, con dignidad para los trabajadores, porque ya ellos prácticamente han obtenido muchas ganancias en todos estos años que han venido de pandemia, por el ahorro que han tenido en el incremento salarial. Por su parte, el representante del Gremio de Obreros y Constructores de San Andrés, Harry Hooker, destacó que por ser un territorio especial, el departamento debería tener un salario mínimo que beneficie más a la comunidad. Primero que todo, debería revisar la calidad de vida de cada territorio. Pues yo puedo hablar por San Andrés Isla, que es donde vivo. Pues aquí San Andrés es un territorio súper especial, que no producimos nada, sino todo es traído. Entonces San Andrés no puede ser compatible con el mismo salario mínimo de Colombia, que debe ser un salario mínimo especial para nosotros, porque aquel costo de vida es súper, súper altísimo. Se espera que la propuesta de incremento salarial se sitúe entre el 2 y 3%, que dejaría el salario mínimo cerca de los 900.000 pesos, pero esto es solo una propuesta. Según el inspector de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, Delfor Brackman Forbes, todo depende del estudio y los debates que se generen entre los representantes del gobierno nacional, empresarios y centrales obreras. En caso tal de que el gremio y las partes que deban reunirse no pudiesen llegar a ningún acuerdo, el presidente de la República decretará el salario mínimo legal vigente mediante un decreto. Las discusiones del salario mínimo 2020-2021 continuarán este miércoles 2 de diciembre. Actualmente el pago está en 877.803 pesos más los 102.054 pesos del auxilio de transporte.